Todo tiene su principio y todo tiene un fin. Iniciábamos hace unos días la bajada de nuestra madre del Pino, desde su camarín hacia este lugar donde hemos estado contemplándola, hemos estado mirándola, le hemos estado hablando, le hemos contado tantas cosas. Hace un ratito también hacíamos la subida desde el trono a su hermosina, la Peña, en Medellín en este momento. Y era muy bonito el ver cómo la gente le decía a la madre de la Peña, que es pequeñita, tiene 21 centímetros nada más, le decía: madre, hasta el año que viene, que volveremos a encontrarnos de nuevo. Y alguien dijo: no, hasta el año que viene no, hasta dentro de un ratito, porque te tenemos que venir a visitar con más frecuencia en tu casa. Sí, no, no es venir a verla una vez al año. A la madre hay que visitarla con frecuencia, pero a la madre hay que visitarla en el corazón, y a la madre hay que visitarla en el hogar de cada día. A la madre del Pino hay que visitarla en cada acontecimiento, y en cada situación, y en cada realidad de las que tenemos a nuestro alrededor. Eso es el mejor regalo que hoy le podemos hacer a la madre del Pino en esta su subida hacia su camarín. Y lo hacemos reconociendo a los pecadores ilimitados del Señor, e implorando de Él su misericordia y su perdón, como escucharemos luego. Juntos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna y poder participar de la alegría de tu amor. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen del Pino, cuya fiesta concluimos, a ti que vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El profeta es el hombre que en nombre de Dios invita al pueblo a la conversión, al cambio de corazón. Ante todo lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo, Israel no puede menos que corresponder cambiando su estilo de vida. Esta tendrá que ser también siempre nuestra actitud. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Glorifica mi alma, Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
otras tantas veces, el apóstol abre su corazón a sus hijos en la fe y les expresa cuáles son sus sentimientos y, sobre todo, cuáles son las motivaciones profundas que dan sentido a su vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, es por mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora una palabra. Jesús. ¿Cómo es que Jesús nos describe el reino de Dios? La historia que escucharemos sobre una niña lleva siempre un mensaje importante, porque puede ayudarnos a conocer quién es Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar a jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y le dijo: vayan también ustedes a mi viña
y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él le dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros. Palabra del Señor. Querida madre del Pino, hace 16 días mantenía un diálogo contigo recordando algunas cosas que tú y yo conocemos y sabíamos y que hemos tenido la suerte de compartir juntos con tu bajada a las Palmas de Gran Canaria. Sí, recuerda que juntos intentábamos mirar y ver todo lo que aconteció entre nosotros. Pero ¿sabes una cosa, madre? Había un testigo también que tuvo la suerte y la dicha de participar de esa experiencia. Sí, ese testigo es don Manuel. Él también fue testigo tuyo y conoció muchas realidades, muchas situaciones de las que muchos hermanos nuestros de esta tierra canaria compartieron con él durante esos días que tú estuviste en la catedral. Cuántos secretos se lleva también en su corazón y que compartió contigo en tantos momentos como lo ha compartido durante tantos años, que has querido estar junto a ti compartiendo la alegría y la esperanza, la acogida y el amor que tú has puesto en su corazón y que él intenta compartir con aquellos que se acercaban hasta este santuario. Gracias, Padre, porque tú has sabido poner siempre en el corazón de los hijos y en el corazón de don Manuel tanta generosidad, tanta entrega, tanto amor, tanta disponibilidad y tanto servicio. Queremos pedirte hoy, Madre, que la nueva tarea y la nueva misión que se le encomienda siempre tú sigas, cogiéndolo bajo su manto y protegiéndolo para que continúe en esa rica tarea y labor de anunciar a tu Hijo Jesucristo. Sí, ese Hijo que tantas veces tú has portado en sus manos y has puesto en sus manos para que Él lo dé a conocer. Hermanos y amigos, una tarde más nos reunimos juntos en torno a la mesa de la palabra y en torno a la mesa de la Eucaristía, como lo hemos hecho durante estos 15 días, 16 días con el de hoy. ¿Cuántas plegarias hemos elevado a la Madre? ¿Cuántas Ave Marías? ¿Cuántas Santa María? ¿Cuántas acumulatorias hemos puesto en su corazón? ¿Cuántas situaciones y cuántas experiencias? Hemos querido acercarnos nuevo en esta tarde a ella, no para decirle que se vuelva hasta su camarín, sino para decirle que se quede en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Qué suerte hemos tenido, Madre! De poder juntos durante estos días saborear esa cercanía tuya en medio de nosotros,
cuánta alegría llevamos en nuestro corazón al poder descubrir a través de los distintos momentos que hemos tenido la suerte y el privilegio de encontrarnos contigo para entender un poquito más lo que tú quieres poner en nuestras manos, que no es nada más y nada menos que a tu propio Hijo Jesús. Sí, a lo largo de estos 9 días alguien nos ha ayudado a acercarnos un poquito más a ti y a entenderte un poquito mejor y a comprender incluso la opción que tú un día hiciste en tu vida al decirle sí, cuenta conmigo, hágase de mí según tu palabra. Y dabas un sí, no un sí cualquiera, dabas un sí a un amor confiado. Te fiaste de él, y porque te fiaste de él, él se engendró en tus entrañas. Te fiaste de él, y porque te fiaste de él, encontraste confianza en él. Te fiaste de él, y porque te fiaste de él, él depositó en ti toda su confianza. Es bueno esto también, Padre, para que nosotros hoy, al decirte que te vuelves a tu camarín, podamos también tener un amor confiado. Sí, que nos fiemos no de ti, que ya nos fiamos, sino que nos fiemos de tu Hijo. Porque sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y sabemos que si nos fiamos de Él, encontraremos la esperanza, encontraremos la alegría y encontraremos el consuelo como lo encontraste tú. Porque tu sí, María, fue un sí a boca llena. No pusiste en hacerlo. Le dijiste sí. Aquí está la clave del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué moja, qué preciosa imagen das para cada uno de nosotros! Sí, ese sí nuestro, que es un sí titubeante. Ahora sí, después no. Ahora sí y más tarde no. Ahora sí con la boca chica, sin comprometernos a llevar a término la obra que tú has puesto en nuestras manos. Tú dijiste un sí a boca llena. Pero un sí que salía de lo más hondo del corazón. ¿Por qué? Porque al fiarte de él, le dijiste sí con toda la consecuencia. ¿Qué cojones somos nosotros, Padre del Pino? Que a la primera de cambio te volvemos la espalda. Que a la primera de cambio te vendemos. Que a la primera de cambio te negamos. Que a la primera de cambio te rechazamos. Que a la primera de cambio no te aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tú nos preguntarás, ¿cuándo, cómo y de qué manera? ¿Cuántas veces lo estamos dejando de hacer con hijos de nuestros hermanos más pequeños que nosotros? A ti te lo estamos dejando de hacer. Y eso nos lo ha dicho tu Hijo Jesús. Y tenemos que tomar conciencia que hoy tu marcha de nuevo al camarín nos tiene que ayudar a que nuestro sí sea un sí a boca llena, pero un sí especialmente con esa mirada de ternura y de amor como tú lo has sabido tener durante estos días que has estado más cerca de nosotros. Eso sí es tu Hijo, que lo has acogido y ya has hecho que tu sí sea nuestro sí. Porque tú has querido recoger todas nuestras peticiones, todas nuestras plegarias, todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todas nuestras desesperanzas, las has querido llevar a tu corazón. No entiendes mucho, no comprendes mucho de lo que nos pasa muchas veces a nosotros, porque nos lo hemos creado entre nosotros mismos. No entiendes de nuestras envidias, de nuestros rencores, no entiendes de nuestras mentiras, no entiendes de nuestros engaños, no entiendes de nuestras falsedades. De meditar y de ponerla en manos de un Padre que nos quiere y que nos ama y que quiere establecer de nuevo nuestro corazón. Por eso, tu sí es nuestro sí. Un sí que es servicio sin esperar nada a cambio. Un sí que inmediatamente te lleva a ponerte en actitud de servir. Sí, tú, la servidora, la que tiene que ser servida, te convierte en la sirvienta. Tú, la que tienes que ser halagada, cuidada y mimada porque llevas en tus entrañas al Salvador del mundo, te conviertes justamente en la salvación. Te conviertes en sirvienta. Ya decía yo, ¿de dónde aprendió tu Hijo a ser un servidor? Y a decirnos a nosotros que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida del pecado por todo. Y ahora entiendo, Madre del Pino, el por qué se ata la toalla de la cintura en la tarde del Jueves Santo, como lo recordamos, y se pone a lavarle los pies a sus
total entrega a los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Madre de ti? ¿Cuánto nos cuesta a veces abajarnos de nuestras comodidades? ¿Cuánto nos cuesta rebajarnos de nuestras autoridades? ¿Cuánto nos cuesta rebajarnos de nuestras pompas para ponernos al servicio de aquellos que más te necesitan? A lo mejor es bueno que hoy lo aprendamos de ti. Tu sí fue un sí a Jesús, un sí no solo a Jesús, sino un sí con Jesús. Y tú hiciste camino con él, me lo acuerdo, no un camino nada fácil. Un camino complejo, difícil y complicado. Desde el primer momento en que dijiste sí a que Jesús formara parte de tu vida y se enfrentara a sus entrañas, encontraste el rechazo de tu prometido José. Duro, difícil. Pero tu sí fue un sí con Jesús. A Jesús y con Jesús. Y porque fue un sí con Jesús, fue un sí capaz de cargar con la cruz de cada día, con la dificultad y con el problema, pero no con la amargura, no con desesperanza, no con angustia, no con tristeza, sino con ilusión, con esperanza, porque sabía que tu sí con Jesús era un sí que cambia, era un sí que transforma, era un sí que devolvía la esperanza a un mundo roto, a un mundo dividido, a un mundo sin esperanza, a un mundo de tristeza. Un sí que a lo mejor es bueno que hoy nosotros también, Madre del Pino, lo hagamos con tu Hijo Jesús y seamos capaces de hacer nuestra la realidad que vive nuestro mundo y que vive nuestra sociedad, y a partir de ahí, junto con tu Hijo Jesús, cambiar y transformar el mundo. Nos acaba de decir el texto del Evangelio, ¿por qué tan nervioso? ¿Por qué no puedo tener un gesto con mi hermano? ¿Es que me vas a cuestionar a mí cuánto tengo que darle a tu hermano que haya trabajado menos horas que tú? Tu sí fue un sí de dolor. No fue un sí de dolor, fue un sí de amor, y de amor hecho esperanza. Un sí de amor hecho alegría. Un sí de amor que dentro del dolor se convierte en optimismo. Un sí de amor que dentro del dolor se convierte en seguridad, en certeza y en confianza. Fíjate, por dónde, que ese sí tuyo, que fue capaz de soportar el dolor incluso en la muerte de tu hijo en la cruz. Y se hizo realidad lo que el viejo Simeón te dijo, y a ti una espada te la pasará a la banda, porque este tema será discutido y será problema para muchos. Y tú, sin embargo, la que tenía que ser animada, la que tenía que ser ayudada, la que tenía que ser consolada, te convierte en la que anima, en la caliente y en la que consuela. Qué curioso que en esa situación de dolor, encima tu hijo carga sobre tu espalda la responsabilidad de ser la madre nuestra. Y tú aceptaste y te llevaste a tu hijo, a Juan, y en Juan nos llevaste a todo contigo. Y durante estos años, Madre del Pino, cuánto nos has acogido bajo tu manto y cuánto calor y regocijo has puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Debo recurrir, Juan? ¿Cuántas veces nos hemos amargado en el pequeño dolor, en el pequeño sufrimiento? A lo mejor es bueno que hoy aprendamos ese amor de ti. Y un sí que además te lleva a esa intimidad profunda con el Dios que te ama y que te ha elegido para ser la madre del Señor. Y por eso de ti hemos aprendido y tenemos que aprender a tener esa relación profunda de amor para con ese Dios que nos quiere, que nos ama y que nos ha mostrado su amor en su Hijo Jesús. Y a lo mejor es bueno que en este día, que tú partes de nuevo al camarín, hagamos el compromiso de que nuestra vida esté Padre Dios en la oración. En la oración personal y en la oración comunitaria. En la relación personal contigo y en relación con los hermanos cuando nos reunimos para celebrar la misma fe en el sacramento de la Eucaristía. Y para encontrar y saciar de sed nuestro corazón roto por el pecado en el sacramento de la confesión. Sí, es bueno que recuperemos ese sí en la intimidad contigo, María, pero ese sí que nos lleva a la intimidad con su Hijo. Y es así que nos lleva a la intimidad con Dios. Y ese sí que tú supiste dar a tu Hijo es un don gratuito de un sí que no espera nada acá, sino que lo entrega todo por ti. Por eso quisiera en este día concluir ese sí con tres palabras que tú expresaste cuando el ángel se hizo presente en tu vida y te dijo: has encontrado gracia de Dios. ¿Saben ustedes? Han encontrado gracia de Dios. Hemos encontrado gracia ante Dios y por eso estamos aquí. Por eso quisiera.
como escuchó María, bajó el volumen de los ruidos interiores y dejó que Dios entrara en su vida. Y porque entró en su vida, la configuró, la transformó y se convirtió en la gran esperanza. Sí, por eso la llamamos consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, etcétera, etcétera, porque no voy a repetir aquí la letanía. La primera palabra, por tanto, que María pone en nuestros labios a partir de este momento que ella vuelve de su casa es: seamos capaces de escucharla. Es distinto oír que escuchar. Oímos mucho, escuchamos. María supo escuchar. La segunda palabra que quisiera que nos lleváramos a casa esta tarde, dice sí, es decisión. Escuchen y se deciden cambiar el mundo con su Hijo Jesús. Decisión también nosotros a comprometernos por hacer de este mundo un mundo distinto. Comprometernos en todas las realidades de nuestra vida parroquial, comprometernos en la sociedad, comprometernos en la política, en la economía y en todas las realidades en las que estamos inmersos. Hemos de comprometernos. Necesitamos personas que sean capaces de cambiar este mundo nuestro. Y está en nuestras manos, como estuvo en las manos de María, que cambió el mundo. Y la tercera palabra sería acción. No podemos ser creyentes de puertas abiertas. Tenemos que ser creyentes, como lo dice el Papa Francisco, de ir a la periferia. Y yo me dije, tú en eso no diste ejemplo. Te fuiste a la periferia a llevar la alegría de tu Hijo Jesús a tu pariente Isabel. Que de ti aprendamos en este día a salir de nuestras comunidades e ir a llevar a tu Hijo como tú has venido a traerlo a cada corazón de los que hemos acudido a ti en estos días. Don Antonio, hace algunos años, no voy a decir cuánto, pero hace 47 años dijo sí al Señor. Y Dante del Obispo se comprometió a vivir esa fidelidad a la palabra, a anunciar a Jesucristo y a comprometerse en esa tarea y en esa misión. Hoy, recordando ese día, delante de toda la comunidad que a partir de ahora tiene la misión y la tarea de pastorear, renueva su compromiso como sacerdote y se compromete a vivir este amor, esta entrega, esta disponibilidad y este servicio, con la fuerza y el nombre de María, nuestra madre. Querido hermano, delante del fuego de quien se te ha confiado la vida pastoral, renueva las promesas que existen en tu ordenación. Querido Antonio, ¿estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo, para la alabanza de Dios y manifestación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con decisión y sabiduría? ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció a la Padre como víctima santa y con él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí quiero, por la gracia de Dios. ¿Promete obediencia y respeto al arzobispo y a sus sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra del bueno, Él mismo la lleve a término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don Antonio es el nuevo Papa, ha hecho su compromiso, yo creo que lo comprometo. Que fue concebido por la gracia de Dios.
cáliz que yo. Oremos por la Iglesia, que ha recibido de Dios la misión de anunciar el Evangelio, para que viviendo en amor y unidad, haga que los hombres le conozcan a Él y a Jesucristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todo lo que han recibido de Dios, el poder para organizar y servir a la sociedad humana, para que puedan luchar eficazmente contra todo tipo de injusticia, opresión o engaño. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por todo lo que sufre, por los enfermos, por los marginados, por los que no tienen trabajo o vivienda digna, por los ancianos recluidos en soledad, por los que fracasan en la consecución de sus objetivos, para que les alcance el amor y la solidaridad de los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los niños y jóvenes que en estos días empiezan sus tareas escolares y por sus profesores, para que todos vayan caminando hacia una educación integral de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por los que necesitan las vocaciones cristianas, a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal, y oremos también por nuestro seminario diocesano. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que tengamos siempre presente que la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una mala credulidad, sino que procede de una fe auténtica, cimentada en la puesta en práctica del Evangelio de su Hijo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos en esta tarde, en esta celebración, por don Antonio, que inaugura hoy como párroco ministerio pastoral de esta parroquia, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta, proporcionando así la alegría y el consuelo a todos los que acuden. Recordemos también a todos los sacerdotes que a lo largo de estos años han llevado la tarea de animar y de acoger en esta parroquia a todas las personas que se acerquen y anunciar la palabra. Pidamos especialmente por don Manuel, para que el Señor le dé el precio merecido por su servicio y su generosidad y entrega fiel, roguemos al Señor. Padre Santo, que has querido servirte del ministerio de los presbíteros para ser del pueblo partícipe de la salvación, acoge nuestra súplica, a que te hemos hecho de viva voz en cuanto cada uno de nosotros portamos en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el fruto de nuestro trabajo, Señor. Es el fruto de nuestro
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, acepta, propicio Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes que ha creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor a la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de un amor divino, tomó como hijos a los hombres nacido de la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicada. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
padecido con el cuerpo y la sangre de Cristo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él transforme en ofrenda permanente este sacrificio, para que nos hemos de cuidar junto con tus enemigos, como María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Espíritu, los apóstoles y los padres, San José y todos los santos, por tu intercesión, confiamos a tener siempre el poder. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, a orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los ruegos, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo tu bien. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la alegría de sabernos hijos, en el amor hecho vida en el corazón de cada uno de nosotros, ponemos a hablar de ahora al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Unamos nuestras manos, unamos nuestro corazón y unamos nuestra voz, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para distribuir ahora la Sagrada Eucaristía. Amén.
solo tiene que celebrar los sacramentos, es otra de las misiones, de las tareas, desde el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Don Antonio va a ser de penitenciar hasta el final, para ir a ambos lados de la basílica, hay varios profesionarios para realizar el sacramento del perdón. Pero tiene una misión y una tarea muy importante. Hoy tendría yo que entregarle aquí un manojo de llaves que cierre todas las puertas que se han abierto hoy ante la subida de la madre. Hay muchas puertas más. Pero creo que con entregarle una sola, que es la que abre y cierra todas las puertas. Estamos hablando de la llave del sagrado. Sí, esa es la llave que abre y cierra todas las puertas. Porque es Él, el Señor. Cuando éramos pequeños, y pasábamos delante del sagrario, nos decía nuestra abuela, nuestro padre, ahí está el Señor. Hay que hacer poner rodilla en tierra, porque es un lugar sagrado. Y el Señor está allí, escondidito en esa casa pequeña. Y aprendimos a ponerlo de rodillas. Después aprendimos a hablarle un poquito y a decirle, Señor mío y Dios mío. Y después empezamos a aprender a rezar las oraciones normales que conocemos. Ya cuando fuimos un poco más grandes y entendíamos algo, empezamos nosotros a contarle nuestras cosas, nuestra vida, porque sabíamos que Él estaba ahí. Sobre todo cuando íbamos a examinar, nos pasábamos por aquí y le decíamos que apruebe el sábado, porque no hicimos estudiar. La misión que tiene entregarle la llave del sagrario a don Antonio como párroco de esta parroquia es justamente hacer toda esa misión y toda esa tarea. Querido don Antonio, reciba la llave del sagrario. Consérvela con todo cuidado en el pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y los políticos, a los ancianos y a cuantos no puedan tomar parte en la Eucaristía. Procure también que sus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuiden de que siempre la luz que los señala permanezca ardiente para señalar la presencia del Señor en medio de nosotros. Thank you.
signo luminoso a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Pino. Por su intercesión aumenta nuestra fe, reaviva nuestra esperanza para que ningún obstáculo nos desvíe del sendero que nos lleva a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Don Manuel tiene que decir media palabra. Bien, yo creo que son demasiadas flores, demasiadas cosas lo que se han dicho de mi persona. Y yo estoy convencido de que he sido un instrumento en manos de Dios para la evangelización. Así que cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, no hay que dar gracias, ni pedir aplausos, ni cosas de ese tipo. Yo he hecho, como dice el Evangelio, lo que he tenido que hacer. Así que muchas gracias a todos y dejémonos de tantas flores, que las flores son para la Virgen María. Feliz fin de fiesta, podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios.